Saludos, bienvenidos a lo con sin filtro, más que todo Naughty Walk. Empezamos inmediatamente y es que se imaginan a Mary James mejorada. Ahí estará viendo cómo sería Mary James si Sony no estuviese metido en el DA, una Mary James más femenina. Lamentablemente, incluso Sweet Baby, sí, Sweet Baby presume que trabajó en Spider-Man 2 y se puede ver parte de su trabajo. Todos los personajes femeninos que colaboran donde Sweet Baby trabaja siempre tienen la misma característica. ¿Cuáles son estas características? Bueno, ahí estará viendo como con papada, la hacen como el rostro muy diferente, le quitan lo femenino, le nerfean las pompis, le nerfean los pechos, prácticamente la hacen lo menos atractiva posible. Eso es lo que ellos buscan. Spider-Man 2 está en PC, pero de manera ilegal, ya que hubo un hackeo a Insomnia Games, pero en 2025 llegará al juego. Ojalá la comunidad también haga un ejemplo con Mary James, porque Mary James, como se vio en el primer Spider-Man, no es igual al de ahora porque tiene DA. Luego veremos unos cuantos llorones sufriendo, diciendo, mira lo que hacen esto, cambiándole el rostro a Mary James. Es que esta es una Mary James con DA. Si no hubiese tenido DA, si Sweet Baby no hubiese trabajado, esta no hubiese sido Mary James, porque ni siquiera se parece a la original del primer Spider-Man. Pero así es que trabaja Sweet Baby, se le nota su trabajo, esa cara compapada y ese mentón más ancho para hacerla ver como un poco, no sé, más hombre y menos mujer. Eso es lo que se refleja en la mayoría de sus videojuegos. Y no solamente de Sweet Baby, sino de la mayoría de estas empresas que dan consultoría o asesoramiento para incluir DA. Todas siguen como el mismo patrón. Entonces que, bueno, cuando llegue Spider-Man a PC, se podrán eliminar muchas de las tonterías que tiene de DA. Gracias a la comunidad de PC, como lo está haciendo como Silent Hill. Seguimos, y aquí estará viendo cómo son los cómics o la evolución de los cómics de Lara Croft. Miren eso, señores, cómo ha ido cambiando todo. Miren cómo era antes, por ejemplo, un cómic, un libro. Miren cómo era Lara en la primera imagen, en la segunda imagen, cómo luego se va como deteriorando y hasta llega a caer donde estamos, prácticamente en una Lara o Larry. Ya no es Lara, es Larry. Ahí estará viendo otra imagen de cómo era Lara, cómo se vendía en los cómics, cómo era. Porque esa es Lara. Lara es una mujer sexy, casa tesoro, pero que también es ruda. Es una mezcla de todo, sexualidad con todo eso. Lamentablemente, en la serie de Netflix la han convertido en un Larry. Larry, que bueno, le encantan las mujeres, es les y han destruido el personaje. Lo han destruido y de qué manera. Duele ver este tipo de cosas, ¿eh? Lo que están haciendo con personajes icónicos en el mundo de los videojuegos. Simple y llanamente por capricho de, bueno, de la élite con su agenda 2030. Seguimos, y es que incluso la prensa tradicional empieza a hablar que The Witcher borrará imágenes picantes o cartas picantes que habían en el videojuego. Quien lo jugó sabe. Entonces, que como ya CD Projekt tiene DA, todo lo que vimos, por ejemplo, en The Witcher 1, las mujeres sexy y todo eso, ojalá que Trish no le hagan cambio que dé ganas de vomitar, ¿eh? O a Jennifer, ¿eh? Cuidadito. Este remake ya me empieza a preocupar. Incluso la prensa empieza a decir que The Witcher va a remover cosas, va a remover partes picantes, como la que está viendo en pantalla, esta carta. Y hay muchas cartas que vas como consiguiendo donde tiene esta temática de una mujer sexy, ¿no? Es lamentable. Y luego se niega CD Projekt. Pero bueno, ya veremos cómo destruyen también el legado de The Witcher y su propio legado con DA. Ellos dicen que no están en eso. Ya veremos.
ya se verá si realmente ellos supuestamente no están con el DA, que claramente ya se le nota incluso en Cyberpunk 2077. Pasamos ahora con Unknown Night Awakening. Unknown Night 9 es. El juego llegará pronto, llegará dentro de 4 días. Y este juego huele a fracaso, otro fracaso. Es un videojuego que trabajó Sweet Baby, claramente dejando marcado lo que siempre decimos con los personajes femeninos, quitándole todo el atractivo posible para que usted no la vea ni siquiera algo atractiva, ¿no? Sino que la vea lo que se está vendiendo ahora. Una mujer que no existe, una mujer que no la ves en redes sociales. A ver, si es un Optimus Prime, ahí tú puedes decir, pero son realmente mujeres y quieren convertir estas mujeres en apariencia de hombre, que se acerque más un hombre que a una propia mujer, lo que hablamos de Mary Jane y lo que vimos también con Silent Hill 2. Y este juego huele a podrido. Este juego ya vayan haciéndole la cama o vayan haciendo el hoyo porque lo va a salir y será un fracaso. Otro fracaso más de Sweet Baby. Otro fracaso más de otra compañía. Yo creo que Square Enix lo está distribuyendo. Si mal no recuerdo. Entonces, otro juego, señores. Otro fracaso. Se viene otro fracaso más. Y esta gente no va a seguir aprendiendo. Esta gente va a seguir en lo mismo, tratando de incluir todo su DEI, toda su propaganda en los videojuegos. Pero este juego será, no sé si Sweet Baby tiene otras colaboraciones, pero se dice que es el último videojuego donde trabajó este año y parece que será el fracaso también. Un fracaso más para Sweet Baby y otro fracaso más para el Virus W, el Team Arcoiris y la propaganda, que están fracasando casi todos sus proyectos. Pasamos ahora, y es que Sweet Baby acaba de eliminar uno de sus miembros, llamado como Chris Kindred, y es que este prácticamente dijo que Akira Toriyama era racista porque diseñó a Mr. Popo. Y él dice que porque Mr. Popo representa a la raza negra y prácticamente por eso es un racista. Esto causó que mucha gente, por ejemplo, que ni siquiera estaba atenta a Sweet Baby, le prestara atención. Porque si tú pasas desapercibido, bueno, ya tú tienes una guerra con los usuarios de consola y de PC, de videojuegos, por así decirlo. Y de momento tú te ganas gente que no estaba ni siquiera atenta a ti. Y te gana más enemigo en pleno fallecimiento de Akira Toriyama. Prácticamente eso te da una mala imagen. No sé si la desvincularon por esto. Pero bueno, no sé si ya no tienen trabajo. Porque anteriormente en el bloque del videojuego que hablamos, supuestamente es su último trabajo. Hay que ver si hay compañías que se están atreviendo a seguir colaborando con Sweet Baby, pero pierde uno de sus integrantes, ha sido despedido. Entonces, que esto yo lo veo como una victoria, ¿no? Porque lamentablemente allí hay mucha gente podrida. En plena muerte o fallecimiento de Akira Toriyama, llamarlo racista y como alegrarte porque de este mundo partió un racista. Eso prácticamente hizo que mucha gente se enfadara. Seguimos, y es que el director ejecutivo, director creativo de Moon Studio, responde la pregunta que le estaban haciendo mucho en cuestión a que si sus videojuegos van a tener DA. Y él dice que no, que como artista que él es, prefiere renunciar a que alguien le diga qué hacer, porque Sweet Baby te dice qué personaje tú tienes que editar, cómo lo tienes que editar, e incluso también escribe parte de la historia, el guión. Ellos también entran al guión. Incluso cuando tú entras a su página y pones videojuegos, por ejemplo, le pones el mouse encima, que ahí verá esta parte, te dice lo que ellos hicieron, en lo que ellos trabajaron en el juego. Está en su propia página. Y muchos videojuegos, ellos no solamente cambian la apariencia de los jugadores femeninos mayormente, sino que también le agregan historia, lo que ellos quieran,
¿no? A ese personaje y al videojuego. Entonces, que él lo dice, que él no puede creer cómo alguien le deba decir qué hacer o no hacer en un videojuego, que él haría un personaje no heterosexual, si realmente él ve que se, bueno, que se puede hacer una historia bien, que sale de él, no que alguien le diga que lo tiene que hacer porque es lo que hace Sweet Baby. Y las que son como Sweet Baby se acercan a las desarrolladoras y le exigen como que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello. Y muchas caen, muchas también toman financiamiento para lo que es el videojuego porque le dan claramente ciertas facilidades por tener DEI y también se aprovecha de allí. Pero él lo deja bastante claro, que él no, que él prefiere renunciar y que nadie le va a decir cómo hacer o no hacer un videojuego o algún personaje porque alguien se lo diga o solo o se lo dictamine. Entonces que él dice que no, ellos se alejan de esto y entonces que lo dice bastante claro, muy bien. Lástima que muchas desarrolladoras no piensan como él, pero él deja bastante claro que no le interesa el DEI, que no va a incluir DEI en sus videojuegos porque prácticamente a él nadie le va a decir qué hacer o no hacer en su propio videojuego. Realmente un punto muy válido de parte de Thomas. Señores, suscríbase para más contenido.